Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este su programa Conversaciones frente al mar que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, gracias al auspicio de Restaurante Isla de las Frutas, un paraíso de sabor en Salinas, con toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas. Su rico cafecito también pasado que mucho, mucho gusta a sus clientes. Jugos, batidos y mucho más. Ya estamos saliendo de ese confinamiento de fin de semana que nos tiene ahí todos locos y necesitamos volar a la playa. Así que ya saben, Rafael de la Cuadra entre Malecón y Calle Segunda, ahí se encuentra el restaurante Isla de la Fruta. Y bueno, este martes 18 de mayo es un martes súper, súper especial por varias cosas, por nuestro invitado, por lo que se está conmemorando ahora y por la vinculación que de alguna manera entre mi invitado y yo hemos tenido durante el tiempo de conocernos. Este martes 18 de mayo vamos a conversar con Hernán Zúñiga Albán. Él es de Ambato y es poeta, pintor, grabador y exhibe desde el año 1966. Es docente de la Universidad de las Artes, director provincial de Cultura en Guayaquil en el año 2011, director del Taller de Artes Gráficas de UARTES y director del Taller de la Facultad de Arte Gestión 2020. Recibió el Premio Nacional de Poesía Medardo Ángel Silva. Y bueno, eso fue en el año 1981 por parte del municipio de Guayaquil. Obtuvo varios premios, primeros premios de salones nacionales y artes visuales y literatura en el transcurso de los años 1970 al 2000. Fue condecorado por el Congreso Nacional, una presea otorgada por parte de la Comisión Especializada Permanente de Educación y Cultura en el año 2004. También recibió la condecoración al mérito cultural de primera clase otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2006. Obtuvo el galardón Benjamín Carrión a la trayectoria Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua en el año 2015. Ha recibido reconocimientos y diplomas de varias instituciones entre el año 1906, perdón, el año 2006 y el 2015. Es autor de la exhibición retrospectiva Grito de Libertad. Reconocimiento a su trayectoria también se dio por parte de la Dirección Cultural de la Presidencia de la República en el Palacio de Carondelet en el año 2015. Ha realizado diversos recitales audiovisuales, performance multidisciplinarios a nivel nacional: Perú, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Europa. Ha participado en bienales internacionales, tanto en Cali, Cuenca, São Paulo, La Habana y México. Cuenta con una extensa obra poética, entre las que mencionamos los Salmos de Juan Pueblo, Selfie 66, Trova Zona, Devocionario, Amodio, Poemas de Amor y Odio, El Ladrón de Sueños, Almanaque de Adán, Crónica de los Esteros para entrar en el invierno. Con él vamos a conversar esta tarde sobre arte y memoria, patrimonio cultural inmaterial, pesca artesanal y comunidad 3, que bueno, es lo que vamos a conversar ahora con Hernán Zúñiga. Hernancito, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a este programa Conversaciones frente al mar. Yo aquí feliz de verte, mi querida Olga, y por tu intermedio enfrentarme con un público para saludarle. Ese público asiduo contigo, que está ávido de saber los temas y la gestión cultural que tú bien lo haces. Así que aquí estoy feliz a tus pies para resolver todas las inquietudes sobre arte y cultura que siempre nos hermana y que nos hace felices porque tenemos coincidencias muy lindas con respecto a la gestión cultural. Y precisamente hoy es el Día Internacional de los Museos. Y mira tú, ese trabajo que se vino haciendo por muchos años, en mi caso, en el tuyo, dentro del arte, de la cultura, qué interesante el revivir nuevamente, pero sobre todo hacer un análisis del por qué se conmemora este día y sobre todo cuáles son esas tareas pendientes aún por hacer. A veces pareciera que todo se ha hecho, se construyen edificios, se hacen ciertas obras, pero el trabajar constantemente en los temas de la cultura, en el interés que la gente le pone y la necesidad sobre todo de siempre estar unido a ese hilo de pertenecer a un lugar
siendo los museos esos repositorios de toda nuestra historia, ¿verdad? Ya sea histórica, de antecedentes y temas históricos locales, políticos, o en su defecto, todo lo que reseña la parte artística de ese pueblo que está allí con toda su gente haciendo cosas interesantes todo el tiempo, igual que tú, o sea, lo que tú has hecho este tiempo. Sí, claro, imagínate una fecha muy importante y más que nada, digamos, de reposición para la gente en común que generalmente suele disfrutar de los museos, pero resulta que estamos en un marco histórico de pandemia donde hay una represión, digamos, en el sentido de la concurrencia. Pero mira tú, Olguita, yo puedo decirte que tú y yo que hemos trabajado en museos y sabemos la concordancia que tiene un museo con la comunidad. Y estando cerrado ahora, todos los museos en el mundo han tenido que reinventarse. De tal manera que la reinvención de los museos como estructura burocrática, como institución de reservas, han llegado a tener nuevos objetivos. Y esos nuevos objetivos son paradigmas culturales de emergencia, alternativos. Y es increíble cómo hemos tenido que inventarlas. Te puedo decir que lo que estamos haciendo esta tarde, de alguna manera, también es una reposición a esa falta de museo. Esto que está ocurriendo ahora, en este momento, es una prolongación de la intención de los museos, es decir, la virtualidad. De tal manera que se dan cosas muy bellas, por ejemplo, yo he visto en las redes programas muy lindos animados en 3D y con alta tecnología de video mapping, streaming, sacando la reserva de los museos hacia la virtualidad. Y lo que vamos a hablar esta tarde tiene mucho de contenido museológico en el sentido que tú y yo hemos trabajado en museos en dirección. Y digamos que tenemos un bagaje cultural, intelectual, una reserva memorial de que nosotros hemos trabajado en el museo y lo que vamos a hablar aquí es poner el museo en vivo. Me Nada menos. encanta, me Así que encanta. hoy día vamos a celebrar el Día de los Museos en carne viva, tú y yo. Oye, necesito, y no lo habíamos pensado así, ¿no? Sino que cuando ya precisamente se da el día, y bueno, recordamos precisamente este momento, el hecho de de tener un día los museos y de hacer pues ese recorderis, ¿no? A todo el mundo y a todas las organizaciones y a todas las instituciones, ya sean públicas, privadas, precisamente de eso que tú mencionas, de que hay cosas que se tienen que actualizar, que los museos tienen que ir a la vanguardia de de los momentos. En este momento, a todos, no solamente a los museos, sino a nivel general, todos hemos tenido que vivir en este momento esa línea que no queríamos cruzar, esa línea que nos daba miedo, que no, yo no soy amiga y ni afecta a la tecnología, no es algo que realmente a mí, yo no me llevo con eso, es lo que generalmente uno escuchaba de las personas, ¿no? Sin embargo, ahora si ya no estás en este espacio, entonces ¿a dónde vamos a estar? Ya vamos a ser olvidados. Imagínate, o sea, no es solamente un atributo y un privilegio de los millennials, también Sí. es de los sujetos que somos del siglo XX y hemos traspasado los umbrales del siglo XXI con mucha justificación, voluntad, entereza y desafío. Porque, por ejemplo, ¿quién habla? Este modesto septuagenario, que soy un docente del siglo XX, he tenido que adaptarme al siglo XXI y estoy feliz de que eso ocurra, porque resulta que nuestra generación, los del siglo XX, tenemos mucho que hacer y mucho que decir con productos y contenidos que están en nuestro disco duro. Y eso lo Sí. tenemos que poner al servicio de las nuevas tecnologías, de tal manera que nuestra intención es unir históricamente la tradición
y la contemporaneidad. Así que aquí estamos para resolver esos temas, mi querida Olguita. Totalmente, totalmente que es así como tú lo mencionas. Y cuando yo leía al inicio de la conversación y decía, él es poeta, pintor, grabador, yo decía, también estará loco. Hay que tener algún poquito de locura para poder hacer todo lo que se hace en la vida artística. Claro, yo te debo decir con toda entereza y seguridad que el artista en el escenario del siglo XXI debe ser multidisciplinario, porque es un sujeto social que está involucrado, por ejemplo, con el gran enfrentamiento a las redes. Y las redes son multiformes, es un mare magnum de posibilidades visuales, auditivas, mixtas, y tiene muchos contenidos transversales. Entonces el artista tiene que ser un sujeto multidisciplinario, porque no podemos arrastrar el mito de que el artista es un sujeto con una boina, con un lacito, y está frente al caballete de ninguna manera. Yo, como viejito septuagenario, me niego a esa fisonomía, porque estoy encantado de alternar con los jóvenes y tengo el grave desafío de que estas manos viejas del siglo XX aprendan a manejar los instrumentos. Y te digo, un artista tiene que ser multidisciplinario. Debe ser un intelectual emergente, porque debemos que estar muy claros, el arte de estos días, por lo menos lo que nos exige nuestra sociedad, tiene que ser un arte operativo y tiene que servir para algo. Cuando digo tiene que servir para algo, quiero decir que los mensajes, siendo multidisciplinarios, son elementos y recursos de muchas posibilidades sensoriales y subliminales para transmitir ideas, porque estamos nada menos en el desafío y la competencia de la sutileza de las redes, de los medios, donde están todo, está todo el mundo, están los chicos ahí disfrutando y entregando su tiempo a TikTok y todas las plataformas, pero depende para qué y cuánto tiempo los chicos están dedicando a eso. Y ahí está nuestro papel de orientadores, decirle, miren chicos, ustedes están en TikTok, pero no pueden estar viendo solo eso. Existen otras cosas y les traemos el mensaje nosotros que sabemos que hay otras cosas para que alimenten su espíritu y que todos esos contenidos sean una reserva moral, intelectual y espiritual para revolucionar vuestras personalidades hacia el futuro. Y el artista debe ser un transmisor de todos esos contenidos que son transversales, es decir, las artes visuales, las artes musicales, la literatura, el cine, el performance, el videoarte, el videomapping y todas las formas que son multidisciplinarias, virtuales y mixtas, que tanto les encantan a los chicos, a los adultos y a los viejitos también, si les hacemos saber que eso existe y que también puede incidir sobre su campo sensorial para darle nuevas sensaciones. Ahora, Hernán, cuando tú hablas precisamente de los jóvenes, de la revolución tecnológica, del TikTok, de todas estas nuevas redes sociales que de alguna manera han ido saliendo, las grandes ganadoras de toda esta pandemia, antes de eso ya se venía viendo una ola bastante fuerte. Por ejemplo, se puede mencionar como artístico, por ejemplo, el tema de los memes que se dan en cada caso que se genera algún tipo de información mediática y que ya sea para la construcción, más creo que son para la destrucción. Sin embargo, ¿tú eso lo puedes considerar como parte de del tema artístico? Y mira que la gran mayoría quienes los hacen son precisamente estos jóvenes que salen con la chispa inmediatamente a una respuesta de una situación.
En absoluto, mira, somos el Homo sapiens y venimos de las cavernas. Y una de las primeras intenciones del hombre de las cavernas fue hacer una impronta en las paredes donde está su mano, y después empezó a crear signos de representación del mundo exterior con que se enfrentaba para sobrevivir. Entonces el hombre fue creando un lenguaje. Entonces imagínate tú, vamos a imaginarnos que en ese arte rupestre los que están en las paredes también son una forma de memes y de emojis. Sí. Imagínate desde dónde vienen los memes y los emojis, porque cada meme, cada emoji es un símbolo y un signo de deconstrucción. Por eso estamos enfrentados también a un riesgo. Por ejemplo, en los jóvenes, la pérdida del lenguaje y de los sistemas lingüísticos para expresarse, porque les basta un meme. Pero un meme realmente es un código de decodificación muy amplísimo y que tiene incluso la sutileza de la ambigüedad. Entonces, en todo eso tenemos que incidir nosotros ante la juventud, de que la vida no es solo memes ni emojis, sino que el lenguaje es un horizonte tan amplísimo, sensorial y sensual. Es decir, el hecho como hablemos, cómo escribamos, cómo es nuestra caligrafía, cómo es nuestra ortografía, es todo lo que constituye nuestra estructura sensorial y anímica. Y cuando hablo de animismo, estoy hablando de la misma conducta que tenía el hombre primitivo en la caverna y que luego se constituye en civilización. Todas las civilizaciones, dentro de su cuerpo ancestral, lo que los hace expresarse mediante signos, iconografías e ideogramas es nada menos que el animismo. Y cuando yo digo animismo, estoy hablando del alma. Es decir, cuando los chicos se expresan con emojis y con memes, están poniendo su alma. Lo que pasa es que tenemos que educarlos para qué ponen su alma, para transmitir qué cosa en virtud de perder un lenguaje, una lingüística, un signo escrito, una ortografía y una caligrafía. Y esa es nuestra gran preocupación y nuestro gran desafío, de que no podemos desperdiciar los recursos contemporáneos virtuales, tecnológicos, cibernéticos y telemáticos. Al contrario, tenemos que asimilarlos, pero darle un horizonte preciso de educación y de liberación. Y ese es el gran papel de los viejos. O sea, los viejos no podemos decir, no, yo no quiero el celular, porque esto, porque es una actitud negativa. Al contrario, tenemos que ponernos en onda, pero en buena onda. Claro. No podemos desperdiciar nuestra vida en el celular tampoco, porque esa no es la vida, pero es un recurso necesario y nosotros tenemos que ponerlo, el celular y la tecnología, a nuestro servicio. No al revés. Nosotros no podemos ponernos al servicio de la tecnología porque vamos a terminar como robots. Y esa no es la idea. Ni tenemos que aceptar robots mecánicos, me refiero. Claro. Sino que el hombre es un primate sutil, hermoso, y hoy más que nunca enfrentado a la tecnología, a toda una cuestión de riesgos telemáticos, donde debe primar el Homo sapiens, es decir, el ánima, el alma. Y ahí tenemos un maravilloso ejemplo de nuestras culturas ancestrales que hasta ahora nos están hablando con sus signos, en la orfebrería, en la cerámica, en los tejidos, en todos esos reductos arqueológicos que es nuestro gran pasado ancestral y qué es lo que tenemos que actualizar para tener un signo de identidad que nos redima. Así es, interesantísimo y claro, importante también de que precisamente nosotros
esta tecnología la pongamos al servicio. Definitivamente, siempre, siempre tiene que ser el líder, el humano, ¿no? El humano tiene que liderar todos los procesos y tiene que estar alineado a lo que ese pasar del tiempo nos va poniendo como reto, desafíos. Y me parece súper lindo porque realmente son esos momentos en los que yo siempre digo, experimentar lo nuevo no tiene que ser algo sacrificado, tiene que ser algo en lo que nos podamos nuevamente reencontrar y en esa reinvención. Pero otra de las cosas que así has hecho tú, mejor dicho, has hecho durante tu vida y que te conocí muy de cerca en ese sentido, fue en los grabados. Esos grabados maravillosos que incluso en algún momento yo también me puse ahí a hacer mi propio linoleum y a coger mis herramientas y poderlas hacer porque motivas, porque llevas, porque tienes ese espíritu de enseñar, de darle a conocer a la gente lo que tú aprendiste, lo que sabes hacer muy bien. Y el tema del grabado, creo que esa es una parte bastante importante también dentro del proceso artístico tuyo, ¿no? ¿Cómo no, Olguita? Mira, hablando de las multidisciplinas y de la autodidáctica, el grabado es una de mis pasiones. Y bueno, y hay que tomar en cuenta que todo lo que yo he aprendido no aprendí en la universidad, porque yo soy enteramente autodidacta. ¿Y cómo aprendí grabado? De algo increíble y anecdotario. Sucede que yo desde muchacho frecuentaba la imprenta de la Casa de la Cultura. Y ahí empecé a hacer grabado sin que nadie me enseñe, ni había tampoco prensa de grabado. Entonces empecé a improvisar unas placas de linóleo en la imprenta de tipografía de la Casa de la Cultura. Y ahí imprimía en un aparato que se llama prensa de galera, que es donde se hacen las pruebas del conjunto de bloques de letras metálicas para imprimir. Entonces yo empecé ahí a probar que era una locura y que a mí me hace pensar que cuando un hombre quiere hacer algo se las ingenia. Para mí era una locura y te estoy hablando que soy un chico de 15 años. Tomando en cuenta que yo a los 15 años yo era técnico de impresión serigráfica textil en una empresa. Entonces yo empecé a trabajar en las artes gráficas desde los 15 años. Yo era diseñador textil y estudiaba en la noche en el colegio mercantil porque mis padres querían que yo sea contador próspero y que termine como economista. Y claro, yo le di gusto a mis padres y terminé la secundaria. Yo mismo me expulsé porque mi perfil no era ser contador. Yo a los 15 y 16 años ya hice mi primera exposición de pintura y grabado. Entonces imagínate desde cuándo hago yo grabado. Entonces he profundizado muchísimo en esa disciplina. Y bueno, es una disciplina maravillosa porque la historia del arte la registra nada menos como un género alternativo. Y aquí le voy a decir, como le digo a mis alumnos, es el género, muy poco de los géneros que canta la plena, porque el grabado es una forma de comunicación visual alternativa. Entonces me voy a remitir un poco a la historia porque el tema es muy largo y la idea no es que me ponga como docente aquí, sino ilustrar tus inquietudes. Entonces, por ejemplo, el grabado en la personalidad de Goya sirvió para denunciar los desastres de la guerra, y de hecho tiene una serie de grabados que se llama Los Desastres de la Guerra y uno más profundo que se llama Los Sueños de la Razón Produce Monstruos. ¿Qué hacía Goya? Goya era un artista engreído por la monarquía, vivía en la monarquía, gozaba de todos los privilegios, pero realmente su personalidad ideológica era de vanguardia. Él denunciaba los desastres de la guerra, de la invasión napoleónica a la península ibérica. Y en la tarde él sacaba sus grabados a las plazas para denunciar eso. Digamos que era una especie de prensa, de aquella prensa de vespertina que en la primera página tiene una mujer desnuda y a un lado tiene a un hombre decapitado. Entonces él hacía competencia con esa prensa amarilla para denunciar, era un ser contestatario, era lo que se llama un underground, un artista subterráneo. De hecho,
Boya tenía su taller subterráneo, escondido, solo por darte una idea. Y bueno, lo mismo, por ejemplo, con los grabadores de Alemania, con los expresionistas alemanes que hicieron la contraparte ideológica al nazismo en su expansionismo por Europa. Entonces ellos hacían unas placas de grabado muy parecido a esta tablita y difundieron muchísimo, muchísimo contrainformación por medio de la xilografía. Y eran artistas capitales que están en la historia del arte como vanguardia. No te menciono más, solo para dar idea lo que para mí significaba comprometerme con el grabado. Y así ha sido toda la vida. Y ha sido toda mi vida de docente, porque tengo nada menos que 50 años de docente de arte y de grabado. Fíjate tú, cuando me invitaste a hacer el proyecto de los valseros, también me remití a una historia maravillosa sobre el grabado, y lo voy a decir. Cuando se estudia el origen y la historia del grabado, generalmente la forma convencional de hacerlo es que se remite a la historia hacia Europa, porque ahí nació el grabado, digamos. Pero ese grabado, estamos hablando de 1200 después de Cristo, de 1400, cuando ya se inventa la prensa, en 1458 por parte de Gutenberg, y estas placas van a la prensa. Pero hay una cosa maravillosa con nosotros. Nosotros somos grabadores 5000 años antes de Cristo. Wow. Y tenemos un legado maravilloso como grabadores, nada menos que los sellos Amacuac, que son sellos planos y sellos tubulares. Y ahí están grabadas las signografías de nuestra identidad costera en esos grabados. Igual en los sellos Manteño-Huancavilca, donde en esos sellos de la cultura Manteño-Huancavilca están expresados signografías astrales y cósmicas, galácticas, que es, por ejemplo, la chacana andina, que es el signo singular de la expresión metafórica, metalingüística de todos nuestros ancestros en América. Porque con la chacana es que se expresa un sistema axiomático del diseño que no tiene nada que ver con la decoración. Todos los sellos, los Amacuac y los Manteño-Huancavilca, no son instrumentos de decoración, son instrumentos de decodificación de las costumbres y de la organización social que tenían esos pueblos. Entonces, imagínate la importancia de decodificar los grabados Amacuaque, y que a mí tenía una incidencia maravillosa en mi formación, y eso es lo que yo transmití a nuestros queridos cholos valseros de playas, nada menos porque tuve una musa que me inspiró y que esta tarde está frente a mí, o sea, cómplice y encubridora de una gestión cultural maravillosa. Aquí no hay cuento, ni lámpara, ni burocracia. Aquí hay vivencia y solvencia y pasión para la gestión cultural, nada menos que sustentado en nuestros ancestros. ¿Qué más? O sea, una maravillosa estela de identidad para yo como artista relacionarme, no como un artista, voy a emplear la palabra un artista niñado que está buscando la galería de arte, exhibido en galería de arte en todo el mundo, pero estoy hablando de una facción de felicidad maravillosa que tuve con mis cholos queridos de playas, a quienes les transmití ese mensaje. ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué heredad tienen? ¿Y qué legados han perdido? Y ahí te voy, y ahí te voy a dejar y te voy a cortar un minuto, porque precisamente mis queridos amigos seguidores, quienes nos están siguiendo esta tarde maravillosa, esta conversación que ustedes ven, yo estoy aquí realmente extasiada escuchando a Hernán, que tiene tanta cosa para decirnos y tanto para poder precisamente envolver el alma y todo eso que tiene que ver con nuestra cultura y con todo el arte que él ha podido manifestar a lo largo
largo de toda su vida. Y yo voy a dejarlos un minutito, vamos a ver a nuestro auspiciante Isla de la Fruta una vez más y vamos a regresar para conversar precisamente de eso que él está mencionando. Eso que sella realmente tanto nuestra amistad como esa pasión al trabajo, al entregar, a la entrega que se da cuando precisamente se gesta, se trabaja y se gestiona una actividad en el ámbito cultural. Así que ya regresamos en un ratito. Aquí estamos y continuamos con nuestro querido invitado de esta tarde, él es Hernán Zúñiga Albán. Con él estamos hablando precisamente hoy, el Día Internacional de los Museos, sobre arte, memoria, patrimonio cultural y material, pesca artesanal y, bueno, comunidad, que es precisamente quien es el alma de todo esto que estamos hablando. Y Hernancito, tú mencionaste esa parte tan, tan interesante, pero antes yo quiero mencionar a mis amigos seguidores en este momento para que vean que sí estamos pendientes de que ustedes están aquí acompañándonos y yo voy a dar lectura antes de continuar a quienes nos están acompañando esta tarde. Juanita Barros dice, interesante e importante el tema, de gran servicio para la comunidad. Felicitaciones, sigan adelante. Está Marta Jurado, que dice, sabias palabras de parte de nuestro querido Hernán Zúñiga. Dios me lo bendiga y gracias por compartir un poco de su sabiduría. Está Nelson Argüello, dice, desgraciadamente también hay museos que han sido asaltados. Y bueno, habla de Carondelet, ejemplo, no sé, yo sé que tú hiciste una exposición en Carondelet, pero esa creo que la vamos a tomar para después, porque lo que vamos a hablar ahorita es un tema que estuvimos los dos vinculados. Y luego está Alberto Pareja, dice, saludos, Olguita Hernán, María Magdalena Guerra también está, María Magdalena Pizarro, y bueno, una serie de personas que siempre se unen con nosotros aquí a conversar frente al mar. Algún momento vamos a tener de fondo el mar, porque es que quiero tenerlo, porque de verdad que es también inspirador. Pero en este momento, y cuando tú mencionas el tema de los símbolos y que precisamente cuando nos reencontramos en ese trabajo maravilloso que hiciste con las balsas a vela, que yo no sé si ustedes recuerdan, quienes nos están siguiendo y quienes nos están viendo, en alguna ocasión esas eran íconos de la pesca artesanal, ¿no? Pescadores artesanales yendo con sus balsas, de tres palos de balsa, con una vela, con una técnica, una tecnología, digamos, que bastante importante dentro de la pesca, ¿no? Dentro de lo que manejaron sobre todo nuestros tanto antepasados como quienes han tomado la tradición y que han hecho uso de ella, ¿no? Y luego veíamos ahí un ícono en esas velas que nada que ver con los temas que queríamos tratar, que vimos pues que era importante en ese momento, vimos que era importante poner algo que verdaderamente represente y ayude a nuestros hermanos costeños en la parte de la costa a revitalizar, ¿no? A revitalizar la ancestralidad, el conocimiento ancestral y sobre todo a revitalizar la cultura, ¿no? Luego, pues obviamente con todas las gestiones que hacemos todos, porque a lo mejor unos empezamos, otros continúan y otros terminan, porque así debe de ser. Eso sería lo exitoso dentro de una gestión cultural, ¿no? Que no se quede eso en el camino, sino que alguien venga, lo retome y otra vez, bueno, otro lo termine y lo termine mejor todavía de lo que había empezado. Ahí yo me acuerdo, te llamo Hernán, tengo este proyecto y es como tú dijiste, fue una chispa y creé un incendio contigo. Tú incendiaste todo, hiciste todo eso. Y cuando yo pensaba en esa exposición, que ojo, no quiero decirlo porque sí, tú tienes que reafirmarme, pero yo creo que esa exposición al aire libre en un soporte no tradicional,
en donde el artista plasma su alma con su obra, en el mar y con toda esa connotación existente. ¿Tú has visto otro igual? Te digo con franqueza que no, y vaya, y nosotros sí conocemos, digamos, nuestro ambiente, ¿no?, sobre el arte, pero justamente ese era un hito cultural que sucedió y que fue una maravilla. Y tiene una sustentación teórica y práctica, porque también a veces hay mucha sustentación teórica, incluso citar las famosas citas en los proyectos, que yo te digo, para mí es casi abominable citar autores, porque queda en un plano teórico y libresco. Lo bello de ese proyecto fue hacerlo, y con un sustento teórico por demás de gran envergadura. Ejemplo, cuando hicimos el proyecto, personalmente yo contemplé una trilogía de una experiencia teórica y de reflexión, que era lo siguiente. En la balsa como un elemento iconográfico de la cultura costeña en playa, que sería una especie de extensión de la cultura manteño-huancavilca. Entonces, la balsa constituye un legado patrimonial de gran decodificación porque hay una trilogía para reflexionar. Primero, la construcción misma de la balsa. Estamos hablando de una ingeniería sustentada y sustentable por varios cientos de años, una ingeniería que se fue configurando, corrigiendo, aumentando, hasta conseguir que un número determinado de palos de balsa que terminaran en una punta constituyeran una nave. Una nave de energía eólica, es decir, con vela. Entonces ahí tenemos un primer oficio ancestral de recuperación, que es una ingeniería naval. Porque hay que recordar que con estas naves nuestros ancestros hacían viajes transoceánicos. Iban a otros continentes llevando sus productos y traían otros, por ejemplo. Traían cerámica de Java, que eran unas cerámicas preciosas de las casas de los habitantes de Java. Y parece mentira, esas cerámicas influyeron mucho en la construcción arquitectónica de nuestros pueblos. Entonces, mira tú el intercambio transoceánico cultural a través de la balsa. Primero, la ingeniería naval de la balsa, constituida en una tradición que se fue perfeccionando hasta ser una ingeniería perfecta, ¿sí? Para desplazarse en el mar, con energía eólica de la vela. Muy bien. La primera, la ingeniería naval. La segunda, que viene siendo complementaria, la navegación misma a través de la orientación astronómica. Porque eran sujetos mágicos, galácticos, nuestros pobladores, porque tenían una relación bioética con la naturaleza. No estaban divorciados de la naturaleza ni del cosmos. Tenía una actitud ritual, sacramental, y se orientaban mirando las estrellas para hacer viajes continentales. Entonces, mire ese conocimiento también, claro, científico aplicado a la navegación. Entonces, mira cuántos saberes ancestrales. Otro, la pesca. La pesca en esas balsas que era con anzuelo. Entonces hay otro conocimiento de conocer el mar y sus especies según los territorios marítimos. Y eso lo dominaban, nada menos que con una cuerda y un anzuelo. Y eran pescadores maravillosos. Entonces mira tú cuánta sabiduría concentrada y codificada en la balsa. Entonces todos esos saberes
fueron dignos de exploración y de indagación teórica, mítica de la balsa y lo que hacían los navegantes. Entonces, saberes ancestrales maravillosos que no pueden perderse. De todos estos conocimientos es que yo les hablaba a los balseros actuales y eso sonaba en sus oídos como algo mágico que no lo sabían, porque ninguna institución cultural se los había hecho saber, sino un loco artista que llegaba ahí provocado por una musa cultural que eres tú. Oye, Entonces, esa. fue una experiencia maravillosa, porque ¿qué hicimos? Fíjate tú, les puse yo a admirar los diseños de los seños Manteño, Huancavilca y Jamacuaque, y se quedaron maravillados de ver esos diseños, porque sentían ahí una energía telúrica, que eso era de ellos, de sus antepasados, era una heredad, era un legado cultural que ahora alguien les hacía saber que eso les pertenece. Entonces, estudiamos esos signos, esas iconografías, esos ideogramas y no los copiamos. Hicimos recreaciones, variaciones plásticas sobre estos diseños y eso los transmitimos a las velas por medio de la pintura, la estampación serigráfica y las técnicas de tinturado ancestral. Entonces estábamos indagando el pasado ancestral prehistórico. Estábamos poniendo en un hilo comunicacional de la tradición, pero con una visualidad contemporánea. Por eso es que las velas eran súper vistosas, muy coloridas, más bien parecía algo pop, o estaba Sí, vinculado con el arte del muralismo y el graffiti. exacto. Entonces era un arte transversal expresado ahí en las velas, por eso es que tuvo tanto éxito y a todo el mundo le gustaba. Y viene otros elementos que son maravillosos. Habiendo tomado nosotros la tradición y el ancestralismo, lo hicimos en lenguaje contemporáneo, ya digo, como si fuera muralismo graffiti, pero sobre las velas. Y otra, dentro de los enunciados del arte contemporáneo actual está la inmersión en los lugares públicos. Y nosotros estuvimos exhibiendo las velas en la playa, que es un lugar Sí, público, digamos un museo al al aire aire libre. libre. ¿Y cómo las pusimos? Como instalación. La instalación es un género contemporáneo instalar, pero ya ves que a veces hay unos adefesios instalados ahí, sustentados con unos textos adefesiosos, porque ahora hay una explosión de curadores que considero yo una plaga insoportable, sino también sustentados. Pero nosotros pusimos ahí nuestra instalación en la playa. ¿Y cómo lo animamos? Con el performance. ¿Quiénes hacían el performance? Nuestros cholos queridos, maravillosos. ¿Cuál era el performance? Echarnos a la playa y luego ir a navegar. Yo te digo, yo sí he navegado, pero nunca en una balsa. Qué Sí me maravilloso dijiste. me sentí en la balsa ahí con un patriarca, un compañero balsero casi centenario, el maestro de los pescadores de la balsa de playas. Con él me fui a Con navegar. el gato tú fuiste, Pudo ¿no? haberme sentido como un astro navegante de maravilla, porque iba con tremendo profeta, con tremendo patriarca, con tremendo chamán marítimo. Marítimo. Entonces, mira cuánta lúdica contemporánea de presentar las balsas en la playa, performance, en un lugar público en la playa. Y luego la animación, yo te hablé antes de animismo. Eso es lo que volvimos a hacer con los cholos, un animismo ritual y sacramental
con sus balsas, las velas pintadas en una variación contemporánea y gozando el gran placer del arte. Es que cumpliendo todo el objetivo, ¿no? Porque finalmente la idea también era esa, o sea, llegar con esa balsa, con esa vela y con ese guía que teníamos ya para poder navegar en el mar y cumplir el ciclo de todo el proceso que se cumplió en una parte en ese tiempo y luego pues se volvió para poder hacer ya la parte final. Sin embargo, una de las cosas que a mí precisamente me encantó, porque me encantó, es precisamente esa comunión existente entre los originarios, los dueños de la memoria, los dueños del patrimonio y el artista. Eso me parece magnífico, me parece increíble, porque pudiéramos bien nosotros decir, ah, mira, ven tú, o a ti mismo, Hernán, constrúyenos esto y haz esto y que después lo venimos y lo ponemos en las velas, las ponemos y las instalamos y se terminó. Pero esta comunión existente entre los pescadores artesanales, que para aquella época quedaban 16, ¿verdad? Y que ya pues ellos estaban dejando de lado precisamente la navegación a través de este elemento tan ancestral. Entonces, lo que queríamos era traerlos, precisamente darles la información que tú le pudiste otorgar, que ellos se involucren en el proceso, que pinten. Entonces, por ahí salió un artículo que era de las balsas a la pintura, o sea, y que tenía que ver con la brocha, porque ellos también pintaban, se dedicaban, hacían el trabajo, y hubo un compromiso que se creó perfecto, ¿no? No todos los artistas hacen eso, definitivamente, porque siempre, pues, los artistas tienen una forma de mirar las cosas, y a lo mejor no quieren que lo conozcan, que sepan cómo hace tu trabajo. Y eso es lo que me encantaba y me ha encantado de ti siempre, que eres muy apegado a las comunidades, eres muy apegado a el hecho de hacer, haciendo con la gente. Que eso yo creo que es lo muy, muy valioso de tu parte también artística, ¿no? Vi por allí en un texto que está pues en la enciclopedia que escribió Efrén Avilés, no sé si tú te acuerdas, ahí habla de Hernán Zúñiga y hablan del tiempo en que tú viviste en el Guasmo, en Guayaquil, y la comunicación existente entre la gente y tú trabajando también tus temas de arte, ¿no? Entonces yo veo, Hernán viene haciendo esto por siempre, o sea, esa vinculación existente entre la comunidad y los diferentes elementos que la conforman, es que tú te mimetizas, te metes, te mezclas y sale eso que es fantástico. Yo me emociono porque a mí me encanta esto, me emociono y realmente... más allá de lo que pase o lo que esté pasando en el tiempo o con otras personas en cuanto a querer plasmar eso que nosotros hicimos, yo creo que eso es único. Lo siento, pero es único y tiene esa alma, ¿no? Que ha quedado, al menos todavía en fotos, no sé cómo estará en este momento en playas, pues, las velas. Bueno, mira, Olguita, eso tiene que ver con un aspecto que se llama la antropología visual. Todo depende de cuál sea la visión de un artista. Yo he estado muy involucrado con la antropología visual en el sentido de trabajar con comunidades vulnerables. Por ejemplo, una época también trabajé con pandilleros, con prostitutas, con marginales, digamos. Y esa época que tú me hablas del Guasmo es un capítulo también muy interesante de antropología visual, donde interviene como una forma de reflexión la sociología aplicada al arte. Y acá en playa tenía todo que ver eso. Era una acción de antropología visual en una acción etnográfica con los pobladores de playa. Y el vínculo animista para que ocurra eso dentro de una ritualidad contemporánea era que tenía que convivir con ellos. Yo no podía llegar ahí con el tinte del artista, para nada. Tenía que llegar con frescura e integrarme y ser feliz en una acción ritual. Mira, hay una anécdota muy bonita.
Resulta que tú sabes que este proyecto lo hiciste tú a través de la prefectura. Y claro, yo muy agradecido con la prefectura, que mientras yo permaneciera en playas, yo debía estar en un hotel cómodo, ¿verdad? Pero yo estaba trabajando en ese local de la cooperativa de los balseros, y cuando tú no estás metido pintando, imprimiendo, tiñendo, y más que nada, en una vivencia tan profunda y extraordinaria con esos pescadores, con esos cholos maravillosos, nos faltaba tiempo, entonces siempre estábamos pintando y haciendo la tarea, y ellos también incansables en aprender, porque estaban en un placer ritual. Entonces ya me cogía la noche ahí, pintando, trabajando. No tenía ninguna gana de irme al hotel. Entonces me quedaba con ellos, y ellos incluso se retiraban a su casa, entonces yo me quedaba a dormir ahí encima de las velas, en ese local de la cooperativa, abrigado con la vela, feliz, y luego venían ellos al otro día a verme, y ahí me encontraban, y empezábamos otra vez a trabajar. Entonces yo te digo esta anécdota porque tiene que ver mucho con una actividad y una voluntad de ritual y de placer conjunto con alguien de una comunidad con la que estamos comprometidos en una obra que no es nada agotador en el sentido de que te sientas mal, sino que es un agotamiento placentero, sensual, sensorial, y cuando ves el resultado, es una reivindicación interior. Así que feliz me quedaba yo en la cooperativa de los cholos a abrigarme con las propias velas. Te cuento esta anécdota. Ay, bueno, eso no lo sabía, eso no me lo habías comentado. Y bueno, sí, fue un trabajo intenso, bastante arduo. Busca pinturas, busca las telas. Era un tema en donde se involucraban todos, pues, ¿no? El hacer las velas, el tener, el ir ayudando a que las balsas, que ya estaban quedando deterioradas, y por eso es que yo te decía que después hubo una segunda parte, porque hubo una empresa que nos dio la oportunidad de tener las balsas ya nuevas de nuevo. Fue una gestión que se hizo junto con los pescadores, y eso fue súper chévere, y te lo cuento porque a lo mejor eso no te enteraste. En la segunda etapa de eso, ellos se fueron pues a Babahoyo a ver el lugar de las plantaciones donde estaban las balsas, a un poco interactuar con la naturaleza desde donde habían nacido las balsas, que luego se convertían en las balsas de pescadores artesanales. Y luego pues esta empresa haciendo la entrega formal con todas esas papelerías y cosas que nos dijeron: ustedes no se preocupen, nosotros vamos y se las dejamos en el lugar. Dos envíos y 16 nuevas balsas. Ese trabajo pues llevó ya a que se vistan nuevamente las balsas con estas maravillosas velas. Acuérdate, te fuiste en una segunda oportunidad a hacer un retoque ahí de las velas. Y una cosa interesantísima también, que eso tengo que agradecerte mucho, es el hecho de que tú, tus velas, tu trabajo, tu tema pictórico, lo sellaste con tu nombre, un nombre reconocido, un nombre de un personaje. O sea, eso ya no eran solamente las velas, eso era una obra de arte entregada a través de una gestión y de un trabajo, pero que se hizo mucho más grande precisamente porque estaba ese nombre puesto, impreso allí, que le daba total y absolutamente una categoría de obra de arte. Sí, Urguita, muchas gracias por tu deferencia, pero lo único que hice es firmar una responsabilidad. Cuando uno tiene la dignidad de firmar un documento, y eso era un documento histórico, un documento ancestral, y mira tú lo que te voy a decir, un documento de memoria. Eso era importantísimo, una memoria, porque si no hacíamos nosotros esa acción, no revivíamos una memoria. O sea, no traíamos al presente una memoria, que es nada menos una memoria identitaria, que tampoco se hace ahora. Es decir, traer a la memoria lo que fuimos y lo que podemos seguir siendo.
a través de esos íconos, de esos legados, de esa heredad con que nos identifica y que tenemos el placer, la responsabilidad moral y en el caso de los artistas, la responsabilidad estética de recrear sobre esos signos antepasados hacia la contemporaneidad que tanto lo necesita. Antes mencionaba yo a los chicos que están en el TikTok, que están en las redes. Qué bueno que estén ahí, pero deben tener ahí materias, deben tener sustentos, imágenes, motivaciones que les hagan saber de dónde venimos, para qué estamos aquí y con qué podríamos aportar como sujetos que somos herederos de esa identidad. Así que esa era la importancia de hacer ese trabajo, sustentar memoria, y claro, si es una responsabilidad moral y en mi caso una responsabilidad estética, tenía que firmar como una de las cosas más importantes que yo he hecho en mi carrera. Así que fíjate tú, cuánta incidencia cultural tiene ese evento que hicimos y que realmente fue un verdadero hito, sin que nosotros intentemos echarnos las flores, porque es innecesario, porque ahí estuvo la evidencia, y más que nada, mira tú, el reconocimiento de esas personas, de los cholos pescadores, de su felicidad, de su sorpresa, de su reivindicación con su pasado y también de la posibilidad de sustentar el presente. ¿Por qué? Inmediatamente ellos empezaron a hacer unas balsas pequeñitas, como una réplica que podría tratarse ya de un emprendimiento. Un emprendimiento cultural. ¿Te imaginas? Empezaron a hacer las velas ellos y empezaron ellos mismos a pintar sus velas. Pero entonces ahí no ponían la marca de una bebida, ni de un vino, ni de un detergente. Ponían sus signos iconográficos que les pertenece con mucho orgullo. Y de eso intentaban un emprendimiento. O sea, un emprendimiento con identidad y con dignidad, a tal punto que hubo un momento que decía, miren, la pesca está mala, y además nos quieren obligar a que nos olvidemos de nuestras balsas, porque nos van a dar unas embarcaciones de elementos contemporáneos, o sea, de plástico, digamos. ¿Sí? Entonces, ellos se sentían mal, dicen, nosotros queremos conservar nuestras balsas, pero ahora hacemos estas balsas chiquitas para vender a los turistas, para los que quisieran darse una vuelta en nuestras balsas, y le vendemos estas balsas chiquitas. Mira cuánta motivación. Eso es lo que se llama generar empleo, generar economía solidaria, crear nichos de mercado cultural. Mira cuántas cosas, cuántos ángulos de percepción y de emprendimiento se pueden seguir haciendo, no es tarde. Así que yo veo todo esto con futuro, Olguita. Todo depende de cuánto apoyo tengamos, porque también, siendo nosotros un ejército de resistencia cultural, el ejército no lo hace uno. No, es un equipo. Es un equipo. Es un equipo en sinergia de voluntades y de presupuestos. Así es. Entonces, fíjate tú, pero ahí vamos. Mientras la vida nos dé salud y tengamos voluntad, mi querida Olga. Exactamente, mi querido Hernán. Y justamente todo ese trabajo sí tuvo una repercusión bastante fuerte. De hecho, el Ministerio en aquel tiempo de Patrimonio Cultural le otorgó la calidad de Patrimonio Cultural Inmaterial a este trabajo, bueno, a las balsas, a la memoria de todo el proceso que tiene pues la balsa como tal, pero hay mucho por hacer todavía. Ojalá todo realmente fluya, se alineen los planetas y haya pues la posibilidad de salir ya de esta pandemia y continuar, ¿no? Continuar con el trabajo, porque hay muchas cosas por hacer todavía. Y bueno, yo creo que
Es una pena y tú sabes que en el tintero nos queda media vida más para poder conversar y hablar. Sin embargo, hemos llegado a las 6 de la tarde. Yo con pena te digo que tenemos que concluir con nuestro espacio y con nuestra conversación tan amena, tan linda, sobre todo porque trae siempre a la memoria esas emociones vividas. Y para mí siempre, cada trabajo, como yo digo, cada proyecto es un hijo. Es un hijo que se lo da a la vida y bueno, es lo que se entrega precisamente dentro de esas oportunidades que nos da el servir a través del servicio público, a través de esas instituciones que confían en uno, en un trabajo y que uno entrega eso de vuelta, ¿no? El trabajo realizado de una manera responsable sobre todo y sobre todo mirando lo conveniente entre toda la comunidad y en el equipo que se forma para que toda la comunidad sea partícipe y realmente pueda tener el éxito que realmente se tiene, ¿no? Un trabajo dedicado con toda la gente que quiere, que participa. Y bueno, esas oportunidades no se pueden dejar pasar por alto. Hay que hacer, hay que gestionar, hay que trabajar y uno lo hace con mucha alegría. Así que yo, Hernancito, yo quiero agradecerte mucho el hecho de haberte tomado este tiempo de conversar conmigo y de conversar con todos quienes están en este momento en este espacio de conversaciones frente al mar, que precisamente nace con la posibilidad de conversar con estos amigos tan entrañables como es el caso de hoy, de nuestro querido. Yo quería preguntarte algo. Tú te llamas Mario Hernán. María Hernán me llamo, pero más me Terminé de gusta enterar hoy Hernán. día. Más me gusta Hernán porque como poeta busco la asonancia y el ritmo que dice Hernán Zúñiga Sí, Albán. totalmente. El Mario no calaba ahí. Yo Increíble. al único que le justifico que se llame Mario es a Mario Moreno Cantinflas. Ah, ya, claro. Dicho sea de paso. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, mi querido Hernán, y a todos ustedes quienes nos han acompañado esta tarde en Conversaciones frente al Mar con nuestro querido Hernán Zúñiga. Y hemos celebrado el Día de los Museos. Qué increíble, Imagínate. qué increíble. Me encanta eso. Y como tú dijiste, a través de estas redes y haciendo pues lo que nos gusta, conversando sobre lo que hemos hecho y lo que hemos vivido. Así que muchísimas Yo quizá gracias. una ligera palabra para despedirme, porque vaya, como caballero debo ser agradecido. Dice que el agradecimiento es nobleza. Muy agradecido porque me has dado la oportunidad y podría ser esto larguísimo, pero quiero poner de relieve que tu voluntad y la magia de la comunicación ha hecho posible que conversemos frente al mar. Así es. Pero yo le pido a la vida que en los próximos días conversemos en el mar de verdad, Seguimos. junto a nuestro choro de playa, ¿sí? Por supuesto. Muy amable, muchas gracias. Gracias a Que Dios ti. te bendiga y sigas en tu gestión cultural. Nos Muchas veremos. gracias. Gracias, Hernancito. Que tengas una linda tarde. Y con ustedes nos Igual. vemos el próximo jueves en Conversaciones frente al mar con más invitados así, igual de interesantes como nuestro querido invitado de hoy. Chao, Hernancito.